disciplinas individuales y de equipo muy buenas. Castiga la bola por el central y le dio en la cara la pelota a Bouchard. Allá va la bola y se fue la pelota. Tremendo tablazo y con dos outs. Ventaja de Hermosillo, tempranera. El tercer cuadrangular para Bouchard. Llega a 13 remolcadas y la saca por el central. Por cierto, esto es algo raro de ver, pues Encina es un pitcher muy dominante contra derechos. Los zurdos son los que le han dado problemas a este pitcher. Esta campaña, de hecho, el único cuadrangular que tenía en contra, hasta este de Bouchard, era de un zurdo. Estuvo fuera de la liga por un tiempo. Luego de su gran paso por Jalisco, recta, rola. Primera, segunda, la bola va de hit. Mandan a Quiroz. Jugada en el plato, tiro desviado. Jovencito Ramón Mendoza, noveno en el orden al bate, bateador derecho, que aquí la prende. Un trueno por todo el jardín izquierdo. Ese trueno agarró calle y no va a regresar. El cuadrangular monstruoso de tres carreras. Primer imparable de la campaña para Mendoza, el de Tijuana, Baja California. Y de paso llega a tres remolcadas en este, para él, su juego número 7 de la campaña. La desapareció y por mucho, Juan Ángel. Qué tablazo, ¿eh? La mandó a la carretera, creo. A la carretera federal número 15, que creo es la que cruza, ¿no? Sí. Qué tablazo. Bueno, es su primer hit en la campaña. Si lo parte en pedacitos, son como 20 sencillos, ¿no? ¿Y sabes qué? Ese jonrón. Hay que pedir la pelota porque es el primer cuadrangular en Liga Arco Mexicana del Pacífico para el jovencito y Mendoza, y Javier. Y ya tiene rato, ¿eh? Jugando en la liga. Sí, desde 2019-2020. De Santiago. Picheo al plato, línea de Giver, jardín derecho. La bola se va, y le dio en la cara la pelota. ¡Adiós! ¡Se fue la bola! Sigue viendo la bola como un melón, Gibert. Lo necesita Guasave así. Lo pone de primer base Robles y conecta su primer imparable. Y de línea la sacó. Pasó como una centella Sedano. Ese batazo por arriba de la barda. Sí, un jonrón bárbaro de parte de Joel Kisgiver. Y el turno, tremendo. Así es, como un rayo salió. Más en su labor monticular. Allá va la línea por parte de Mendoza. Va a producir una más. Su cuarta de la noche, señor Sedano. Este jovencito está disfrutando. Límite de la cantidad de innings. Línea al izquierdo. Sólido el contacto de Atondo. La bola pica y da contra la barda. Viene entrando una. Viene entrando otra. Y los naranjeros se despegan más. Ahora ganan con doble de Atondo. La parte alta del line-up. Allá va el zurdo, recta, rola por tercera. La bola pasó. Y Giver sigue haciendo daño. Anota López, el juego se pone 8-3. Terminar con la obra. Suelta, recta, pegada. Abanica y se va ponchado Piña. Se acaba el juego. Con un scone de ponche de Tyron Guerrero, el otro colombiano de Hermosillo. El juego termina 8-3, ganó Naranjeros a los Algodones.